Muy pero que muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos al posible final del Far Cry 4. Estamos en el episodio final. El episodio anterior fue brutal. Acabamos con la vida de salvar porque Amita nos lo pidió. Así que ahora vamos a salvar un país. Así que vamos a coger un coche y vamos para allá, pero vamos, cagando leche. Sabal ya está muerto, ¿vale? Ya está muerto, lo matamos en el episodio anterior. Así que vamos a ver qué pasa, chicos. Espero que sea el final, pero ya tengo unas ganas de matar al Pagan Min que no os podéis imaginar. Por cierto, chicos, mientras voy a la misión me gustaría deciros que no voy a avanzar más con el modo historia. Es decir, si ahora mismo vamos a matar a Pagan Min, no voy a avanzar más. Es decir, no voy a grabar nada más para el canal de Far Cry 4 de modo historia. Es decir, como veis, nos faltan algunas misiones de Longinus. Nos faltan misiones de Longinus, el tío este que está loco. Nos faltan algunas misiones así más o menos aleatorias, pero que no las grabaré si hoy matamos a Pagan Min. Así que me estoy centrando solo en las misiones principales, y en cuanto matemos a Pagan Min, por mucho que me queden misiones de Longinus o otras misiones, no las grabaré. Daré por finalizada la serie. Así que vamos para allá, que tengo unas ganas de pegarle un tiraco al Pagan Min que no os podéis ni imaginar. Estoy muy nervioso y no sé qué va a pasar. La verdad es que no me esperaba que tuviéramos que matar ayer, bueno, en el episodio anterior a Sabal. Así que... uf, vamos para allá, que estoy un poquillo nerviosete, y a ver si acabamos ya con esto. Vale. Tengo todo al 100%, la vida, las jeringuillas, todo. Vamos a escuchar a ver lo que dice Amita. Será una buena lección. Kirat necesita sangre nueva. Hey, Jay, te hemos estado esperando. Todo el mundo se reúne para el último esfuerzo. Vamos a por la fortaleza de Pagan. No será fácil. He oído lo de Sabal. Sean cuales sean tus sentimientos, debes saber que Amita solo quiere lo mejor para Kirat. Vale, pues vamos a por la fortaleza de Pagan Min. Claramente esta fortaleza la quería coger yo al final del modo historia. Bueno, realmente es esta la de Pagan Min. Esta es otra fortaleza que podemos hacer aleatoriamente. Esta fortaleza ya la cogeré yo fuera de cámara una vez haya terminado con el modo historia. Así que venga, va, chicos, vamos a matar a Pagan. Vámonos, voy a coger un helicóptero. Voy de guay. Así que vámonos, va. Episodio final, creo que es el episodio 15. Creo que sí, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, da igual, da igual. Venga, va. Por cierto, chicos, a partir de... no sé cuándo estáis viendo este vídeo, pero dentro de unos pocos días seguiremos con Far Cry Primal, que lo dejé ahí más o menos abandonado porque me querían centrar más en el 4. Así que dentro de poquito seguiremos ya con el Far Cry Primal, que el primer episodio lo subí hace ya unos cuantos meses. Y toca ya volver al pasado para seguir avanzando con el Primal. Con el Primal o Primal, no sé cómo se pronuncia, me da igual. Vamos a centrarnos ahora en el 4, que es lo más importante. Ataca la fortaleza. Vale, ya me están inflando. Ya habéis visto cómo está la fortaleza de Pegasus, intocable. Vale, están aquí los cabrones. Vale. Epa, 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 ¿dónde vas tú? Tranquilito. Vale, uno menos. No quiero dejar a ninguno por aquí danzando. Vale, fuera. Lo siento. Vale, abrimos la puerta, chicos. AJ, revienta la puerta principal con explosivos. Vale, espérate que me quiero regenerar un poquito antes de abrir la puerta. Vale, muerto. Hostia, que me han tirado, cabrones. Que me han tirado, me han reventado, tú. ¿Qué ha sido eso? Que me han tirado, un lanzacohetes seguro.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Anda, otra vez. Va, no pasa nada. Oh, esa musiquita de fondo me gusta, ¿eh? Oh, vale, chicos, se acerca al final, vámonos. Toma, trágatelo. Vale. Continuamos. Vale. La puerta es bastante fuerte, ¿eh? Vale, muerto. Oh, perfecto. Vale. Cargamos. Esto me viene bastante bien, ¿eh? ¿Dónde están? No los veo. Bueno, me da igual, a reventar la puerta. Perfecto, punto de control. Asegura el patio. Madre mía, lo que hay aquí dentro. Aquí está el pegamín. Poco te queda, señor. Vale, venga, muere. Captura la armería, 1. Captura el centro de comunicaciones, 1. Cuartel general, 1. Aparta. Vamos hacia vosotros. Vale. Capturando, vale, lo estamos capturando, vale, perfecto. Tenemos la armería. Genial. Vale, perfecto. Avanzamos, capturando esto. Vale, lo estoy capturando ya, chicos. Perfecto. Vale, vale, vale. Por poco. Vale, ya es nuestro. Centro de comunicaciones es nuestro. Ya no podrán pedir refuerzos. Vamos al cuartel general. ¡Hostia! Es que más en que hay civiles inocentes. Pensé que eran enemigos. Como han salido por ahí sin verlos. Joder, macho, qué pena. ¡Oh, perfecto! Vale, ya es nuestro, el cuartel general. Asegura el patio, vale. Ahora ya es matar a estos que quedan por aquí. Vale. Vale.
La grupa está con la senda dorada. Espera que tengo que matar a esta, que no quiero dejar ni uno vivo. Venga, vámonos. ¡Veigan! Mira la estatua, qué guapa que está. Es de él. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto del mapa estamos? ¡Oh! Perfecto. Fortaleza real. ¡Están contraatacando! ¡Conservad la fortaleza! Vale. ¡Ojo! Mata al conductor, perfecto. Hasta aquí no llegan, no llegan abajo los tiros, tío. Vale. No le veo a este. ¿No vas tú o no vas tú? Estoy por bajarme. Sí, yo creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Falta este ahora. Y ahora aquí hay uno. Hasta luego. ¡Se han rendido! ¡La fortaleza es nuestra! Perfecto. Reagrúpate con la senda dorada. Madre mía, ¿esto qué es? Destruye la estatua de Pegan Min. Oh, de oro y todo. Lo siento, pero poco te queda ya. Goodbye. ¿Qué ha pasado? Si no he hecho nada. Ah, vale, que me habrá caído alguna pieza encima. Como soy tonto. Ahora sí. Contra mí. Todos esos carteles, el pobre Eric, mi doble, y ahora esto. ¿Pretendes enviarme un mensaje? ¿Debo tomármelo como algo personal? Esa puta estatua era de oro macizo. Literalmente, no estoy siendo metafórico. ¿Sabes cuántos artefactos tuve que fundir para hacerla? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo posando Eric para ella? Bueno, a lo hecho, pecho. La cena está ya casi lista. Pues ya está, chicos. Misión completa. Cenizas a las cenizas. Amita, la puerta está abierta. Voy al palacio. La Guardia Real está contraatacando. Estaremos ahí en cuanto podamos. Voy a ir a por... La Fuerza Real la tenemos. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Veigan. Enfréntate a Veigan. Vámonos, señores. Veigan, ¿dónde está? ¿Dónde nos espera Veigan? Ah, en ubicación desconocida. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a donde empezamos el juego. ¿Os acordáis que estamos empezando el juego con unas vistas espectaculares comiendo con Pig and Min? Pues ahora nos dirigimos allí a reventarle. No sé si la canción tiene copyright, me da igual. Venga, chicos, ya no queda nada. Vamos a matarle ya.
Ya bastante ha hecho sufrir. Vale. Vamos por aquí. Perfecto. Bien. Estamos ya que es el lado, chicos. Ya no queda nada. Estoy siguiendo el caminito. Ya estamos llegando, Fagan. Vete asomándote ya a la ventana. El Palacio Real. Vamos, chicos. Adelante. Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar, ¿con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Ah, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira, empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre juntos. Chicos, vamos a reventarle ya. Hasta luego, Pagan. Un placer. El rey ha muerto. ¡Vámonos! Fin. ¿Vale? Es posible que algún día haga algún episodio del modo online, multijugador, etcétera, eso sí. Pero las misiones de Longinus no las voy a grabar porque para mí el juego ya está acabado, ya hemos acabado. Ya le hemos matado. Ya tenemos a nuestro poder todo el mundo y la Senda Dorada ya puede vivir feliz sin que nadie tenga que estar molestándonos. Chicos, muchísimas gracias por habernos seguido en esta serie, me ha encantado. Era el único juego que me faltaba ya por jugar de toda la saga. He jugado al 1, he jugado al 2, he jugado al 3, y me faltaba el Far Cry 4 y el Far Cry Primal, así que el 4 ya lo he jugado. Tan solo me falta continuar con el Primal, que lo continuaremos dentro de unos cuantos días. Así que vamos a omitir, porque seguro que me deben de dar ahora mismo un trofeo de oro. Un trofeito. Así que ahí está, el rey ha muerto, trofeo de oro. A vosotros no os habrá salido porque estoy grabando desde PlayStation 4, así que no os saldrán los carteles. No sé qué pasa ahora. A ver. Ha muerto. ¿Se acabó? ¡Increíble! ¡Hemos ganado! ¿Encontraste la Axmana? No. No sé lo que es. No es importante. No. Tienes razón. Ahora lo que importa es reconstruir Kirat juntos.
Vale, pues esto no ha terminado, chicos. Vamos a ver qué pasa. ¡Hola, vecino! ¡Ah, señor Gale! ¡Vaya! Supongo que se acabó. ¿Basta de caos y destrucción? ¿Piensas colgar el lanzacohetes? De verdad, me encanta cómo has dejado esto. Es una pena que te vayas. Quedarte aparcado, acumulando polvo. A no ser que... ¿Algún negocio sin rematar, quizá? ¿Mm? ¿Cabos sueltos que atar? ¿O gente a la que cargarse? Es lo que digo, Donald. Es Yogi, tarugo. ¿Un peta? ¿Un peta? Ahora no. No es momento ahora de... Dios. Pues ya está, chicos. Ya está. Hemos acabado. Hemos acabado. Ya somos libres. Como veis, chicos, estas misiones de la I, la L de Longinus, ya las haré más adelante. Ahora mismo no me voy a centrar ya. No las voy a grabar ya. No voy a grabar más modo historia. Ya las haré fuera de cámara para ganar el platino, si es que algún día lo consigo. Ya haré esta fortaleza yo solo, que seguro que no hay ni dios ahora mismo allí. Así que, chicos, ya está, ya somos felices. Nos vemos ya. Bueno, no sé cuál va a ser el próximo vídeo. A mí me encanta la serie, un juegazo. Puede que Pagan ya no esté, pero su fortaleza de Rashad sigue en pie. Sin Pagan, las tropas allí apostadas están en un estado de caos. ¿Veis? Deberías atacar ahora que son vulnerables. ¿Veis lo que os he dicho? La fortaleza de Pagan Min ha sido debilitada, obviamente, porque como está muerto Pagan Min, pues los soldados ya no saben ni lo que hacer porque no tienen ningún rey. Así que ya lo haré fuera de cámara. Así que, chicos, me ha encantado el juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un mega like, Twitter y Facebook en la descripción. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao.